después va a intervenir Fernando de la Pérez. Tengo el placer de presentar un amigo. Y bueno, Fernando de la Pérez, para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, es funcionario en excedencia del Ministerio de Justicia, ejerció de profesor de instituto, él es ingeniero industrial de profesión, y bueno, tiene en su haber pues diversos másteres, es técnico superior en prevención de riesgos laborales, es ante todo un experto en aguas, en energía y en desalación, lector de Nido, donde los hay, colecciona etiquetas de agua embotellada, tarjetas postales de barco, es especialista en historia militar, un apasionado de la historia militar, aunque no me lo puso en el currículum, ¿verdad? Actualmente es vicepresidente, corrígeme si me equivoco, de la Asociación de Empresarios de Actividad Hidráulica y de la Asociación Eólica Canaria. Durante 10 años pues, participó como miembro en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, o directivo, y él pues, tiene un fuerte vínculo con el tejido social y cultural de su propio municipio, de Telde, y bueno, forma parte de diversas asociaciones culturales, como la Asociación Cultural Bloque, el Círculo Cultural, colabora y colaboramos con la Asociación Cultural de Telde, de La Pardilla, y también ha sido miembro de las comisiones locales de defensa del patrimonio histórico, tanto de Orsequillo como de Telde. Un amplio currículum que en parte, pues, su carrera profesional ya se ha parado porque felizmente se ha jubilado recientemente, aquí se lo agradecemos, y como tiene más tiempo, puede estar con nosotros hoy. Y cedo la palabra a Fernando Ojeda, que nos va a hablar sobre el agua y las guerras. Buenas tardes. He dividido, como ven ahí, el agua y la guerra, lo he dividido como en tres capítulos diferentes: el agua en la guerra del agua y la guerra que nos toca. Como para tener un punto de partida, he fijado en la batalla de Helvet, que ocurrió en 1560. Esta isla es conocida, la isla de Helvet, como Yerba. Es un sitio muy famoso para disfrutar de vacaciones, está en la costa de Túnez. Y después de varios años se creó una alianza que se llamaba Alianza de la Cristiandad, ¿no?, en contra del Imperio Otomano. Y bueno, yo creo que Ismael, a todo el que no se los pide, tiene tres hojas de un relato o microrelato que escribí en el 2012 con el apoyo histórico. Aquí, bueno, esto es el esquema en donde se ve el castillo donde se refugiaron las tropas cristianas cuando contraatacó el Imperio Otomano, y esto lo tienen en el microrelato, pero lo importante con respecto al agua, el agua en la guerra, y por tomar una fecha, 1560, en este tiempo lo han subrayado en negro, un siciliano llamado el capitán Sebastián ofreció sacar agua dulce de mar para beber. Bueno, en rojo tiene lo que hizo, fue recolectar de las distintas naves de la flota. Ya había huido Juan Andrea Doria, un hijo de un sobrino de Andrea Doria, el famoso Andrea Doria, que murió en este año precisamente, en 1560, y Andrea Doria, de la época de Felipe II, aconsejó y asesoró al hijo de su sobrino, que terminó siendo el heredero, porque Andrea Doria no tuvo hijo, y Andrea Doria, el resobrino o Juan de Andrea Doria, fue uno de los cuyos de esta batalla, es decir, volvió a España. Y lo importante con respecto al tema que nos concita aquí hoy es que desalaron agua. Había el Sebastián Poyet, por eso el micro relato. Lo publiqué en el 2012 en Telde Actualidad, se titula Gil y Poyet, no lo leen todos juntos. Entonces, él llegó a desalar a partir de unos sondeos que hicieron a toda carrera dentro del castillo, porque los pozos se habían quedado por fuera en esa isla y estaban acosados por las tropas norte de la isla, ¿verdad? Como se ve. He cogido otra foto de
una noria que todavía subsiste, donde se ve, estos son los restos de la noria modernizada. En la famosa batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, la noria y pozo, huerta del sordo, todos los historiadores fijan que el hecho de haber ocupado por información propia de los lugareños este pozo, cuando llegan las tropas francesas cansadas después de un largo recorrido y quieren hacer aguadas, se encuentran con el único sitio de la zona de batalla ocupado por las tropas españolas. En 1918, Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico, esto es en el Éufrates, ahí verán los ingenieros del Imperio Británico con una bomba tratando de sacar agua. Aquí no se trata de salar, de sacar agua para suministrar a las tropas inglesas en la Primera Guerra. Con mucha anterioridad, ya en el siglo XIX, la colonia sudanesa del Imperio Británico también está datada en la isla de Sawaki, una planta desaladora de evaporación. Ahí tienen un esquema, ¿no? Los años 20, en el Cabo del Agua, que forma parte de Marruecos, cerca de Nador, pero siendo parte del protectorado español, había una desaladora española hecha por el ejército. Ahí ven la casa con la tubería, la chimenea, para dar salida a los humos propios de la caldera de vapor, y desalaban agua. Esta es una máquina de vapor portátil también. Verán al lado los barriles para almacenar el agua que se obtenía por evaporación en aquellos suministros, captaciones de agua subterránea, lo que fuera, pues la destilaban, ¿no? Entonces son tropas de lo que hoy se llama la logística del ejército, ¿no? En el año 32 tengo datado, es decir, de unos años anteriores, una destiladora en Villacinero, lo que hoy conocemos por Dacla, que por cierto, antes de llamarse Villacinero, se llamaba Dacla, y hay un levantamiento contra la República, se le llama la Sanjurjada, porque la promueve, entre otros, el general Sanjurjo. Yo conseguí un libro antiguo, de estas librerías de viejos que uno consigue, y era hablando de Villacinero, y hay un archipreste de Málaga que era uno de los desterrados, pues narra todas las vicisitudes, incluso hay fotos, etcétera, de lo que era el aljibe de la destiladora, etcétera. Pongo aquí lo del suplicio de Tántalo, porque hace poco el alcalde Tejeda, un artículo en el verano, Tejeda, que está rodeado de cuencas, de agua de galería, la famosa en Galería de Tejeda, las presas, etcétera, y tenía problemas. Entonces, pues habló del suplicio de Tántalo. Tántalo es un mito que los dioses condenaron a Tántalo a estar rodeado de agua y, sin embargo, padecer sed, no podía beber. O sea, la Valeta, la capital de Malta, ya desde 1881, lo verán en el frontispicio, es decir, cuando se iniciaba la documentación para el puerto de la Luz de las Palmas, cuyas obras creo, sino que se inicia en 1883, pero desde 1881 ya en Malta había, como ven ahí, una destiladora de agua de mar, Sea Water Distilling, ¿no? Y esa casa está, al lado está la oficina de turismo, por cierto, si van en coche, si alquilan un coche, cuidado, porque esta calle aquí no tiene salida. Y esto que se construyó en 1881, la visita mucha gente, pero la oficina de turismo está al lado, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Saben ustedes que la isla sufrió el acoso de las fuerzas italianas y alemanas, gracias a esta desaladora, pues no sufrieron el suplicio de Tántalo, ¿no? Bueno, todos conocemos como Canarias que para quitar el hipo lo mejor que hay es un susto, ¿no? Pues esto fue al revés. La hipostación que había en la isla de Micuar le dio a los japoneses un susto. Esto es una anécdota, pero real, histórica. Los norteamericanos creían que ya habían descifrado el código encriptado de comunicaciones japonés, que los japoneses, igual que los alemanes, cada cierto tiempo lo cambiaban, pero todavía tenían el antiguo. Y los norteamericanos sabían que se preparaba una operación a gran escala. De hecho, la batalla de Midway es quizás la más importante, porque es el punto de inflexión de los japoneses. Empiezan ya a perder la guerra, estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en la primavera de 1942, los norteamericanos le hacen una encelada.
como no sabían si era Midway, Midway, como su propio nombre indica, está en un sitio estratégico que los japoneses tenían que ocupar para utilizarlo como punto de apoyo para lanzar otros ataques al resto de los archipiélagos, como así se ocurrió, pero sin el apoyo de... Esto era como un portaaviones, la isla portaaviones. Y entonces lo que hicieron los norteamericanos es empezar a lanzar en código abierto, es decir, en transmisiones abiertas. Tenemos problemas con el purificador, está averiado en la isla. El purificador era la destiladora, la producción de agua para ser autónomo, la producción de agua desalada, que estaba en esta isla. Aquí era donde estaban, si, no sé si se aparece aquí, tres pistas. Estas eran realmente las tres pistas militares de esa época. Lo que ocurre es que actualmente, en el año 2008, están ahora aquí. Y en el momento de ocurrir esto, las pistas estaban aquí, aquí estaban todas las instalaciones. En fin, empiezan los norteamericanos a decir eso, ¿no? Y los japoneses empiezan con sus comunicaciones, preparando ya la flota de... Realmente eran como tres flotas. Una era de transporte, de las tropas que iban a ocupar. Otra era de ataque, que era la principal, con los portaaviones, que nos pierden todo. Y empiezan los japoneses, entre los barcos, a decir, hay problemas en AF, hay problemas en AF. Entonces los norteamericanos, que hasta ese punto sabían que se estaba preparando algo contra AF, dicen, bueno, pues Midway era el objetivo, lo sabemos. Esto fue, es decir, algo fue importante, aunque fuera solo en la brosa, ¿no? Esto es otra curiosidad de la Segunda Guerra Mundial. Prepara, los ingleses son los ingleses, preparan un barco, se prepara en Canadá, un barco como de ocio para ir por las distintas bases, ir como casino, lugar de ocio, y fabricaba su propia cerveza. Pero para fabricar la cerveza, como en un barco, tenía una planta desaladora. Bueno, aquí si leen el anuncio de todo esto, no llegó a tiempo. Este es el barco que adaptaron, un barco de 1929. Como ven, Canadá, sobre todo Vancouver, en el oeste de Canadá, hacía de retaguardia para todo lo que fuera construir bienes de equipos para la guerra, ¿no? Bueno, como ven, era una pequeña fábrica, pero llegó tarde, ¿no? En la Guerra Fría, por poner un ejemplo, en 1958 el CV-62 de Independencia, que ya está desguazado, por supuesto, no hace mucho, pero estaba en la flota de reserva de 80.000 toneladas, llevaba cuatro desaladoras de la marca Aqua Chain de 5 efectos. Lo de los efectos es porque son, vamos a ver, la desalación desde mitad del siglo XIX, desde 1840, a raíz del descubrimiento de la bomba de vacío. En vez de hervir agua, el agua, todos en nuestras casas, si la hervimos a 100 grados, el hecho de crear la bomba de vacío, que se comparte su invento entre franceses e ingleses, pues eso se transfiere a dos áreas. Una, la desalación, con lo cual, por ejemplo, la primera desaladora que hubo en Las Palmas no hervía el agua a 100 grados, la hervía a 55 grados, porque al ser vacío, recuerden que a 100 grados por la presión atmosférica, ¿no? Pero aquí, si tú haces el vacío, esto se aplicó también en la industria de la caña de azúcar, con lo cual Vicente Suárez Grimó hablaba hace dos días de la isla, cómo se desforestó a principios del siglo XVI, apenas existía ya bosques en Gran Canaria, por, entre otras cosas, la principal por la industria del azúcar. Cuba se desforestó, según Moreno Fraginal, todavía más rápido. Y llegó un momento en que no tenían leña, se utilizaba el bagazo de la caña de azúcar como alimento para las calderas. Pues bueno, el hecho del descubrimiento de la bomba de vacío supuso para la industria del azúcar dos cosas. Primero, no tenían que hervir el guarapo a 100 grados, sino a menos grados. Segundo, como se utilizaba menos energía, también podían aprovechar más lo que tenían, el bagazo, que eran los restos de la molienda, ¿no? Bueno, aquí tienen el portaaviones y que sepan, porque tenía cuatro desaladores cada una de 190 metros cúbicos día, ¿no? Multiplican y tienen. Bueno, nosotros, aunque los barcos son de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta foto es de los años, hasta los años 70, estaban los artilleros renavales, está la base naval de Canarias, y España siempre tuvo del orden de una docena de buques cisterna. Aquí están
El A2 es este y el A6, los dos buquecisternas más grandes de la Armada, que tenía una capacidad de agua de 1000 toneladas cada uno. Por eso en Lanzarote se utiliza todavía el lenguaje, ellos no miden la producción de la desaladora en metros cúbicos, sino en toneladas. No, 200 toneladas, 300 toneladas, porque estaban acostumbrados a la aguada que le llevaba estos barcos. A la isla del Hierro también se le suministraba con... Yo conocí al contramaestre de la SAE, ya estaba por cuestión de un pozo, pero el presidente de la comunidad de un pozo, el Pozo Solís. Y el señor Segarra, ya murió, me contaba que cada vez que llegaba a la güera está por debajo de Villacisneros, el límite sur del Sáhara Occidental es español. Pues en la güera dice que iba a llevar agua y venía cargado, y traía unas langostas en el mismo, en la sentina de Puc, donde llevaba el agua. Pues traía langosta y se repartía langosta al almirante de la base naval, no sé qué, no sé cuánto, y a los amigos. Yo en esa época todavía no lo conocí. Aquí está un remolcador, aquí hay dos barcazas, tipo Segunda Guerra Mundial, y los aljibes son estos dos. Bueno, este es el A2, se ve que está cargando, verán aquí los bidones cargando agua para llevarla al Hierro, ¿no? Esto es en el puerto de Santa Cruz de Río en el año 63. Esto creo que es el Lanzarote y es el A6, lo ven aquí, por cierto, en esta magnífica foto se ven los famosos Pailebot, de Pilot Board, ¿no? Recuerda que el Pailebot, una de las teorías que viene de los prácticos que había en el Támesis para remontar los buques hasta el puerto de Londres, ¿no? Bueno, esto es, llega a mis manos en el año 90 o algo así. Llega este esquema en un catálogo y tal, y casualmente el 24, ustedes saben que la primera guerra del Golfo creo que fue en agosto de 1990, el bombardeo norteamericano en las navidades de 1990, y en febrero es cuando las primeras, después de enero bombardeando, etcétera, el 24 de febrero de 1991 empieza el avance de las tropas, sobre todo norteamericanas. Eran 600.000 hombres que desembarcan en Kuwait, llegan a la frontera con Irak, precisamente por no pasar la frontera, tuvo que existir otra segunda guerra, la del 2003, del Golfo. Y en la primera guerra del Golfo, pues miren, estos camiones, ven, es una planta portátil, pero estamos hablando del año 91. En el año 2009, Talleres Falcón en Tete fabrica plantas más grandes que esta, ¿no? Y están en estos días, pues dos plantas de 2.800 metros cúbicos al día. Siempre las plantas desaladoras, los números, es el agua producto, no el agua de mar que entra, sino el agua producto. El agua de mar es un poco más del doble y se saca la mitad, ¿no? Menos de la mitad, un 45%, un 43%. Y en el caso de la isla de La Palma en Puerto Nao, pues saben ustedes que ya hay fotos que llegaron por medios marítimos, entre plantas portátiles, y son de 2.800, ¿no? Yo operaba con estas plantas portátiles, ¿no? Y hablando con un amigo que ya está jubilado, un poco mayor que yo, Rick Hammond, de Union Pump, una empresa de bombas norteamericana del siglo XIX, se dedicaba a las bombas de las plantas de extracción de petróleo, y curiosamente adaptan a bombas de alta presión para ambos, y es cuando lo conozco, etc. Y un día le enseño esto y dice, bueno, en esa época, año 93 o 94, dice, yo en un Bank Company, Rick Hammond, director comercial, vendí 600 bombas en esa época al ejército norteamericano, o sea que por lo menos había 600 camiones de estos, ¿no? Bueno, 150.000 galones para redondear, ten en cuenta que la coma de los norteamericanos son muy avariciosos y la coma es un punto, eso no es 150, 150.000. El galón imperial es 378, redondeando 4 por 150 son 600.600 metros cúbicos, producía cada camioncito de esto. Y ustedes dirán, ¿el agua dónde la sacaba? Primero iban los zapadores ingenieros perforando, haciendo pozos, y seguramente sería agua salobre, no sería agua de mar. Esta es una foto muy reciente de, ustedes saben que los ingleses recientemente ya tienen dos portaaviones, son gemelos, uno el R08 Queen Elizabeth, el otro el R09 Príncipe de Gales, Princess Wallis, ¿no? Y tienen, no sé cuánto produce, pero tiene esta foto de la desaladora de ese barco, ¿no? Este barco puede tener unos 2.500 tripulantes.
el Mini, la clase Mini, el primero es el CV168, que son la N de nuclear. Estados Unidos tiene ahora mismo 10 portaaviones clase Mini, y cada uno de esos portaaviones desarma 400.000 galones día, redondeando 1.600 metros cúbicos día. Claro, si tenemos en cuenta que un portaaviones de esos puede llevar 6.500 tripulantes, de los cuales 2.000 y algo, que no es poco, es el ala embarcada, es decir, un portaaviones norteamericano es más potente que la base aérea de Torrejón, no así la de Gando, porque este es el como les dije, el Cuño Elizabeth, cuya planta es esta, ¿no? En las distintas guerras del Líbano, como ven, este buque, aunque pertenece a la Armada, hay buques anfibios que llevan helicópteros, otros llevan también, tienen diques inundables, que son para ataque, y llevan marines. Entonces los helicópteros normalmente llevan media docena de aviones Harrier y luego distintos escuadrones de helicópteros de transporte para el desembarco allí transportado de los marines, ¿no? Y como ven, siempre la botella, el agua, ¿no?, en la guerra. Un soldado, esto es de agosto del 21, esto es en Afganistán, claro, en Kabul, como ven, están dándole agua a un niño, ¿no?, agua por una botella, ¿no? Bueno, hemos visto ya dos temas, el agua a la guerra, la guerra del agua ahora. La guerra del agua, mi abuelo Patricio trabajaba en esta droguería en la calle Triana, en los años 20 ya tenían resuelto el problema de la escasez de agua, ¿no? Lean, es decir, la cuestión del agua para nosotros lavar con jabón, pues todas las aguas, lo que se llama agua dura, no sirve. Pues yo no sé con qué fórmula el jabón Neptuno ya podía utilizar agua salada. Y nosotros, como ahora les voy a hablar de la guerra del agua, no del agua en la guerra, nosotros tuvimos la segunda guerra del agua en el año 1983, esto es en Chamán, porque escaseaba el agua. Recuerdo a mi suegro en paz descanse, que subía a la casa, subía el agua de las alcaravaneras de la playa para lavar, pues no había, ¿sabes? No llegaba lo del agua suficiente. Esto es todos los disturbios que hubieron, ya que hablábamos de conflicto del agua. Curiosamente tengo un amigo policía nacional jubilado que dice, tú no veas que en una casa de llamando desde la ventana nos tiraban unos pedruscos y tal, y yo cogí y apunté. La policía en aquella época tenía la bocalla, adaptaban los botes de humo, metí un bote de humo en aquella ventana y se acabaron los ladrillos que estaban tirando. Bueno, se habló incluso de traer agua de Madeira, e incluso Augusto, tú recordarás que hablaban de una boya flotante en el norte, unos rollos terribles. Aquí cuando llega el momento, todo el mundo quiere sacar agua. Bueno, esto es, como ven, creo que chiste de Padilla, ¿no? Consecuencia de esa guerra del agua en 1983, recuerdo antes de llegar el rey, visitar yo, el rey Juan Carlos, el de Mérida, visitar yo en octubre, creo que fue, que llegó él, la planta Las Palmas 3 con el ingeniero pensante Manuel Fariño, me atendió, me estuvo explicando todo. Las Palmas 3 fue la primera, era en su momento, se inauguró por el rey en 1990, y era la más grande de Europa. Tenía una capacidad de 36.000 metros cúbicos día, y los 36.000 metros cúbicos estaban divididos en 6 módulos de 6.000 cada uno, y tuvieron la prevención de tener un tren sin membrana, pero un tren de presión, de alta presión, para si fallaban algunos de los otros 6, pues desviar el agua de mar y poder producir, seguir produciendo. Llegó un momento en que ese módulo pues también se dotó de membrana y fue aumentando. Y bueno, puesto por ahí esa incógnita, la desaladora Las Palmas de Gran Canaria Telde, época del alcalde de Telde, Marcelino Galindo, y un poco llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento de Telde que si renunciábamos a la planta que al final se hizo en Salineta, tomar agua de esa desaladora de Las Palmas Telde que se iba a hacer ocupando el espacio donde estaba Las Palmas 1, que ya estaba desguazada, y Las Palmas 2, que se iba a desguazar. Bueno, curiosamente esa planta creo que costó unos 2.000 millones de pesar, o quizás más. Está allí, cuando pasan por la autopista, es la que está con la playa roja, se forma por todos, tienen como dos módulos, cada uno de ellos de 17.500 metros cúbicos. Aquí en la parte de arriba, desde el coche, desde la autopista, cuando pase, se ve el eyector.
Estos son multietapas de destilación, los efectos, también por vacío. Y yo recuerdo, siendo miembro del Consejo Insular de Agua, en un acta está recogido que yo me oponía a que se utilizara esa tecnología. Esa planta está parada. Es decir, se ha hecho pruebas y tal, pero nunca ha arrancado. ¿Por qué? El costo es escandaloso. Puede ser de 20 kilovatios hora metro cúbico. Mientras que como sin veces ha llegado a aquellos que vieron de los camiones portátiles, lo de La Palma, etc., pues consumirán 2,2 kilovatios hora metro cúbico para otra tecnología, OMSI, ¿no? Y tan buena como la destilación. Y aquí, en verde, he puesto Las Palmas 3, 4 y 5, porque hoy día está alrededor de los 70.000 metros cúbicos, han ido ampliando, y ahí tenemos, ¿no? Está en nuestra guerra del agua, es un amigo que falleció con COVID, y una vez le dije que cogiera una membrana, esa planta que yo operaba, y le pregunté, era un soldado para la guerra del agua, ¿no? Estamos año 2013, metiendo ya lo que ha sido la quinta generación de las membranas con nanopartículas. Esta ficha la preparé a partir de, creo que fue ayer, que alguien preguntó que cuándo se desalaba Antelme. No recuerdo quién fue, pero al conferenciante, no lo recuerdo ustedes, que bueno, a Miguel allá. Y se habla de unos 7.000 metros cúbicos, 700.000 metros cúbicos al día. Si multiplicamos eso por siete veces, es la presa de las minas, por las minas. Y en más de 300 plantas que se conozcan, porque hay plantas de desalación ilegal, sobre todo de agua salobre. Bueno, los planes hidrológicos. La rana no se debe, la quiaca en la que vive, la prueba de la rana lo confirma, nuestro embarazo mental. A mí me gusta coleccionar todos los cómics que tengan que ver con el agua. Y me pasa el tercer tema y ya acabamos. La guerra que nos toca. Ya, estos somos nosotros. Esto es a mí me encantaba Mingote. Esto es realidad. Cuando él lo ponía, vamos a trasladar a otro lugar todos estos planes hidrológicos confeccionados a través de los siglos porque aquí hay mucha humedad. Curiosa paradoja. Quiere decir que se mueren en vez de moho con humedad. Ahora mismo, a nivel del Estado, hay una revisión de toda la normativa de planes hidrológicos, ¿no? Paradoja. A principios de este año, lean ustedes si quieren, es un camión que está bloqueado por la nieve que hubo en Madrid. Usted sabe que aquello fue terrible. Mira lo que se dedica el camión. A un tipo que tú te diría. Seguimos con garrafas. No recuerdo la medida de esto, pero porque esto lo mide en onzas, estamos en China. Esto es un repartidor de agua en Pekín, ¿eh? Era en Pekín, Antonio José, creo que era en Pekín. Sí. Bueno, entonces yo no me lo creía. Ustedes saben lo de cuando veas al vecino la papa cortar, pon las tuyas remojar. Pues yo me fui a la tienda, es que no me creía que hubiera una tienda de agua, nada más que de agua. Pero mire la barbería al lado, o sea que la papa remojada. Esta botella. Voy a beber un poquito de agua con el permiso de ustedes. Esto es el Instituto ESE Global de Barcelona. Esto es de septiembre, en el confidencial, Sara Romero. Son estudios que los podemos discutir para arriba y para abajo. El impacto ambiental, el agua embotellada es de hasta 3.500 veces mayor que el del agua de grifo. ¿Qué pasa con el agua de grifo? Si ustedes entran en las páginas especializadas de agua, verán que las empresas, agua de verde, lo que se llama, el agua embotellada, agua de grifo. ¿Por qué? Porque ellos venden agua de grifo, ¿no? Pero los primeros fueron al principio del siglo XX, del siglo XXI, en Estados Unidos. Siempre se me olvida una escritora que ha escrito Top Water, ¿no? Y toda una campaña de consumo del agua de grifo. En Estados Unidos eso es terrible, ¿no? Es decir, tú, Orlando, que has vivido muchos años en Nueva York, Dasani de zona. No, pero Dasani, bueno, Dasani creo que es de Coca-Cola. Pero vas a China y te encuentras Dasani, vas a Japón, Dasani, vas a Nigeria y hay Dasani. Entonces, y nunca viene la etiqueta de que el agua esa la cogen, de igual forma que existe la del grifo, a veces hasta cogen la del grifo, un sondeo, sacan el agua, de donde venimos sale el agua de abasto, las botellas, bueno, las esterilizan. Es curioso, ¿no? Pero las aguas que se consumen por ahí, de alguna manera es cierto, ¿no? De que cuando baja la India y el agua de grifo te aparece Dasani, cuando no te aparece Aquafina, pero nunca te aparece Aquafina, que es el que te recicló, son los rollos, ¿no? Y si están en Estados Unidos
o en Canadá, porque dice Canadá, Canadá me parece que es un paraíso natural, todo puedes ver, en Alaska, que estuvimos en Alaska, y traje tres marcas diferentes de agua de Alaska. Pues tú leías la etiqueta, agua natural, no sé qué y tal, pero decía osmotizada, ultravioleta, hasta tres tratamientos. ¿Por qué? Porque como hay mucha vida natural, cogen el agua de un lago. El agua también tiene vida natural, tiene contaminación orgánica. A mí me ha traído un amigo de Estados Unidos una etiqueta, la etiqueta es así, bueno, rodeando la botella es así, y se ve una desaladora, tiene una pequeña desaladora y la vende. Es decir, nosotros somos unos privilegiados con todas las aguas minerales y mineros medicinales y de manantial. La clasificación en España de la 4, ahora la 3, en la punta arriba, minero medicinal, segundo manantial, y la última es agua potable preparada, que se tiene que hacer determinadas cosas, pero el agua no es muy bien. Pues somos unos privilegiados, y dentro de Canarias, la isla de Canarias que más marcas ha tenido. Y ustedes pensarán en Fuerteventura, pues mira, Fuerteventura lo tiene, y Lanzarote, Lanzarote tuvo una, que es un nombre antiguo aborigen de Chafarí, no sé, tengo la etiqueta, se ha desaparecido, y Chafarí era agua de salada, ¿verdad? Porque allí no hay agua. En el Hierro estaba la de Sabinosa, se embotellaba, se llevaban garrafones hasta la laguna, y en la laguna era Rodrigo Vallabriga, creo que era un militar, luego allí se embotellaba. Decir que todas las islas han tenido. Y aquí solo quería hacerle hincapié en que producir una botella de plástico, la botella, no estamos hablando del agua adentro. El producir esta botella necesita tres veces más de agua que la que lleva adentro. Claro, otro tipo de agua, por ejemplo, agua gasificada, gasificada con CO2. Esto es muy relativo, muy elástico. Todo esto lo del impacto ambiental es muy elástico en el sentido. No es lo mismo que esta botella la traigan aquí, a Telmo, a que la traigan a la aldea, o a Mogán, es decir, más distancia, el canal de distribución tiene también un impacto, ¿no? Sí, forma parte de lo que se llama huella hídrica, ¿no? Bueno, empezamos por aquí. Es increíble que estamos ante uno de los embalses o presas. Si a usted le dice, esta es la más grande, depende de qué estamos hablando, de la altura del muro de contención, de la longitud de la coronación, del agua que embalsa o de la energía que produce. Estuvimos un par de amigos aquí en, este es el área del centro visitante de la presa de las Tres Gargantas, y la foto está aquí, yo era niño, estaba de espalda, pero curiosamente donde más agua hay, y mire la botella aquí, y una pera, creo que es una pera. Y nada, aquí está descrito en la hoja de la derecha en inglés toda la historia de la presa de las Tres Gargantas, y a la izquierda no me molesté en leerlo porque está en chino. Aquí me costó, ¿no? Tampoco pasé página porque es de acero lo que están viendo ahí. Es enorme. Bueno, esto lo hemos tenido reciente con todo lo que estamos sufriendo con el recibo de la luz, que determinadas grandes empresas en España, las hidroeléctricas, para hacer caja, empezaron a desembalsar. Las aguas en las presas tienen una regulación que se divide en años y yo tengo siempre que mantener un determinado nivel para atender el regadío y en algunos casos el abasto público también, ¿eh? Desde las presas. Pues cogí eso que salió en un periódico económico, ¿no? Ordeñar las nubes, desaguar pantanos y vaciar nuestro bolsillo. Recibo electricidad. La presa de las Tres Gargantas, la ven aquí, bueno, lo que es el muro, ¿no? Esto es la presa, vamos, la presa, esto es todo el cauce. Y aquí un par de, bueno, esto es la presa, lo que aquí señalo, esto aquí, visto en maqueta, ¿eh? Esto aquí está, es esto, este es el muro, y esto es el canal, usted ha oído hablar del canal de Suez, el canal de Panamá, pues para bajar del nivel superior al nivel inferior hay 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, nosotros creo que bajamos 3, porque dependiendo del nivel del agua que embalsa, unen este con esto y a la vez que va el agua bajando para acá para bajar el barco, nos pasamos como 4 horas, ¿no? Bajando. Yo creo que fue más. ¿Más? No. Entonces yo me quedé dormido. Entonces, pues era en la proa allí, las tantas de la madrugada. Y entonces iba bajando y el agua va pasando al otro, ¿no? Iban bajando, éramos 6 barcos, los 6 barcos todos apelotonados, todos juntos, y luego bajando. El asunto aquí, pero el agua no se desaprovecha, va bajando, porque claro, hay tráfico hacia arriba y tráfico hacia abajo.
Este de San Juan, estas son fotos que estaban ahí en el. Para que se den una idea muy rápidamente, a nivel mundial, por ejemplo, la presa, bueno, el sistema Kira-Sori es desembarsar de Kira-Sori y Turbino, entre Kira y Soria, Turbino, el agua que estoy bajando para producir energía. La central es de lo que está proyectado, 200 megavatios. La de la tres gargantas es de 22.500 megavatios. Cuando nosotros la visitamos, estaba nada más que a la mitad. Al año siguiente ya se inauguró todo. La siguiente es la de Itaipú, que es la única en el mundo que comparte dos países, Brasil y Paraguay, que también has estado tú, Antonio José, ¿no? El Cristo y la... Bueno, esa tiene 14.000 megavatios. Estamos hablando de potencia, es decir, usted multiplica por las horas que está funcionando y eso son megavatios hora. Para que se haga una idea, esto megavatios es 1.000 kilovatios. Usted en su casa tendrá 3,3, 5, algo kilovatios contratados. GER, Etiopía, GER significa gran embalse de renacimiento de Etiopía. Fíjate tú, Fran, la palabra renacimiento para que se emplee en Etiopía. Va a ser la segunda más grande del mundo, 14.000 megavatios. Ahí hay una guerra. Sudán, Egipto, esto, Etiopía. Claro, estamos hablando, Etiopía va a tener dentro de unos años, pero unos años, 3 o 4 años, va a tener 130 y pico millones de habitantes. Egipto, 150. Y hay una guerra ahí por el agua, ¿no? Después de Etiopía está Aswan, se los puse para comparación, ven ahí los megavatios, ¿no? Es decir, que realmente lo que se pretende en Etiopía va a ser la tercera parte de China, aunque China ya está con otro embalse que están construyendo ya, que también se quedaría por arriba del de 14.000. Aswan es, como ven, en 2000, Aswan es la de Egipto, ¿no? Del Nilo. Pues miren los números, ¿no? Del gran embalse del renacimiento, como lo llaman en Etiopía, con capital norteamericana y capital china. Altura del muro, 145 metros. No es la más alta, no quiero decir, el muro de contención no es más alto. Sí tiene 2.000 metros lo que es la longitud de coronación. La isla de Gran Canaria mide más o menos 1.535 kilómetros cuadrados. La superficie de embalse de esta presa, la GER, es 1.874 kilómetros cuadrados. El volumen de, agárrese ahora, el volumen de agua que hace es 74.000 millones de metros cúbicos. Es decir, Soria, que nunca se llenó, es 32 millones de metros cúbicos, o 32 hectómetros para disminuir la cifra, como los bolívares en Venezuela. Vamos a hablar de 32. Cada vez son, entonces el volumen sería, en vez de 74 mil millones, le diríamos 74 mil hectómetros cúbicos, ¿eh? 74 mil, divídelo entre 32, Orlando, tú que eres rápido, es la veces que contiene a la presa de Soria. El área de captación es de 172 mil kilómetros cuadrados y los ríos de los que va a coger agua es el Nilo Azul, el Nilo Blanco, ahí tiene el recorrido del la longitud de esos ríos, el caudal de cada uno, tengan en cuenta que no hablan aquí de litros por segundo, sino metros por segundo. Hice el calculillo de en cuánto tardaría en llenar Soria con la suma de 2.349 y 878, sería 2 horas 45 minutos llenamos la ventana. Nada. Por supuesto, en la guerra ahora mismo que hay, ellos van a ir llenando esa presa enorme, estoy hablando de la JEP, en 7 años, como con descendencia con Egipto, pues iban a llenar a 5 años, pero para que vaya, pues no hay llenarlo con todo el caudal de los ríos, tienen que respetar un caudal para el regadío, para el consumo de la población. Bueno, esto ya lo dijo Quevedo en su momento, por nuestra codicia lo mucho es poco, por nuestra necesidad lo poco es mucho, afirmó Quevedo. Esto que ven ustedes aquí, sacamos desde el barco, tuvimos 3 días navegando por el Yansé, Antonio Sergio, y esto es una medida de donde ha llegado el agua en distintos años, ¿no? Todavía hay una guerra dentro de China, bueno, una guerra entre comillas, pero ahí no se puede expresar tan libremente, donde era para aguas abajo de la presa evitar los anegamientos, los desbordamientos del río. Dicen que aguas arriba todavía se siguen produciendo, ¿no? Estándar, pues estos son fotos, ¿no? Estuvimos navegando para que comparen. Aquí tienen los kilómetros de longitud del Amazonas, que es el primero, el Nilo, el Yangtze y el Mississippi, ¿no?
curiosidades. Bueno, aprovecho la navegación, por esto da miedo, ya sé, da miedo porque el agua va muy rápido y encima es muy oscura. Este río lleva como, me parece, son 7.000 millones de toneladas de tierra anualmente. Una barbaridad, ¿sabes? Se llevan tierra vegetal, tierra. Canelo tirando marrón oscuro. Si alguien se cae allí, allí no lo ve nadie, ni Buzo, ni Roger, ni nada. Y bueno, esto es como la calle tenía en sus tiempos cuando era de doble vía, coche, correo, llevaba, pero barcos, ¿no? Y no se ve mucho lo que puse aquí. Puse un titular reciente de julio de este año en donde dice: la fiebre del Bitcoin amenaza un lago glacial de 12.000 años y su agua es como un jacuzzi, ¿no? Tú lo habrás conocido, el lago Seneca, ¿no lo conociste? Tú, Orlando, ¿no? Está en Nueva York, ¿no? Pero no en la ciudad, ¿no? Y había una central de transformación eléctrica, es decir, de producción eléctrica, por medio de Foloy. Y es actualmente una planta de minería de Bitcoin. Usted sabe lo que es la minería de Bitcoin, todos los ordenadores trabajando, y un problema de contaminación. Este es del Roto. El Roto tiene sobre. Bueno, hice una exposición, creo que fue en Segovia, y un amigo, mi amigo Antonio Rodríguez, me trajo toda la colección, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Según va subiendo el nivel de vida, va bajando el nivel del río. Yo conocí en el año 66, y muchos de ustedes también, el hidroala. Fue lo primero, antes del Yefo y todo eso, existía el hidroala. Esto da miedo, esto es el Yangtze. Nos cruzamos para allá y para acá, viene a ser como el global directo, ¿no? Pero por suerte, a una velocidad terrible. Año 2009. Tecnología ya en desuso, nosotros lo tuvimos aquí. Recuerdo que se llamaba el Corsario Negro, ¿verdad? Corsario Negro. Luego vino el Reino de las Olas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que precisamente luego acabó por lo de las olas. Esto era muy rápido, era el hidroal, esto fue anterior al Jeff Hoyt, ¿no? Bueno, ustedes saben que a la gente mala le dejan carbón los reyes, ¿no? Pues esto es lo que nos están dejando los chinos. Y estamos hablando, si ustedes entran en las plantas de los periódicos económicos de estos días, han tenido otra vez los objetivos que querían cumplir por la crisis energética que hay reciente, van allá en manos del carbón otra vez. Aunque tienen un problema porque no se llevan con Australia, bien dicho, y Australia de allí traen bastante carbón. Esto para que vean ustedes en el Yangtze, yo me quedé asombrado, ya astillero, fábrica de vehículos, de camiones, de tractores, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, a un lado y otro en el Yangtze. Esto es, aquí como ven, aquí están cargando carbón, estos son cargaderos automatizados de carbón. Miren el carbón de a cielo abierto, al lado están las minas y a base de camiones. Aquí no se aprecia, pero aquí hay un hombre, esto es un hombre ahí en el muro. Yo cuando cogía la cámara en el cercamiento te quedaba asombrado, y ese tío se cae de él, y el barco cargando carbón, pero esto es así. Bueno, otra cosa reciente, esto los periódicos, julio de 2021, el agua de Fukushima, recuerda Fukushima, la central nuclear Japón, en el tsunami y tal, pues ahora mismo tienen, si entran en internet verán los bidones, esto es de un periódico de agua, ¿no? De una revista de agua. Ahora mismo tiene almacenado 1.200 millones de metros cúbicos. No, 1.200 millones de litros. Y yo puse aquí la cuarta parte de Guadalajara, que es 5.400.000. Diariamente almacenan 140 metros cúbicos, julio de 2021. Es decir, lo puse aquí junto con este barco que, como ven, va cargado de carbón, porque nuclear, carbón. El agua contaminada y los entornos que hace insalubre, es decir, no solo es el agua que esté contaminada, sino lo que el agua contaminada eso crea, mata a 2,6 millones de personas cada año. Parece, luego nos quejamos de la pandemia. El 90% de los cuales son menores de 14 años. El agua forma parte de nuestra salud, aparte que somos agua y todos, unos más que otros, porque algunos son más de vino y de ron. ¿Ustedes comerían peces del Yangtze? No, ¿verdad? Después de hablar. ¿Y si los pescaba este? Nos metimos en tres barcos, ¿te acuerdas? Y en el último barco era una barquita y tal, nos llevaron un tal, todo como turístico, ¿no? Y. No puse. Y bueno, así el paripé turístico, ven el agua más verde, más no tal, no llegamos a sitio, eran como ramales del río principal y lo que es que tiene todo esto de que pesca, una porra, que se comen los pescados ahí, y esto era, y le pedí prestado el asunto por señas, porque sigo sin hablar chino, y
me lo permitió. Juan, el estrés hídrico es una frase que se emplea mucho. ¿Qué es el estrés hídrico? Demanda de agua es más alta que la cantidad disponible o cuando su uso se restringe por baja calidad. Podemos tener agua al lado, lo que pasa en África, muchas aldeas que tienen agua, pero lo que pasó en Vegeta a mediados del siglo XX, que murió un montón de gente de la peste, hubieron dos tipos de peste. Una vino por un barco y otra era que la gente tenía el agua al lado de su casa, tenía el pozo, pero el retrete estaba al lado, es decir, eso sigue pasando en muchas aldeas de África. Y tienen el agua, que tiene un estrés hídrico, ¿no? Entonces aquí tienen cifras, si quieres se las leo, porque no sé si la ven con... ¿La ven con tranquilidad ahí? Sí. Bueno, pues la eficiencia del uso del agua. Luego está la escasez de información en los países más retrasados. Por ejemplo, aquí le señalan 86 países donde se informa con regularidad sobre el uso del agua, la eficiencia en el sector agrícola aumentó un 60%. Y bueno, todo esto, la extracción del agua y el problema que tenemos, pero para allá, ustedes saben que en el año 2018 Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por ejemplo, tuvieron problemas de abasto público. Y en el 2050, aquí les señalo, Beijing es como llaman ellos, Beijing ahora, Londres, Mumbai, ahora no sé dónde está Mumbai, será en la India. Tokio se podrá enfrentar a crisis hídrica. Bueno. Como estamos hablando de guerra, está en la Academia de Infantería de Toledo. Esto es el periódico confidencial el mes pasado, 10 de septiembre del 21. Con esto riego yo una finca. Todos los días pierdes, 100.000 litros de agua. 100.000 litros de agua son 100 metros cúbicos. Una hora de agua de la de son 36, por alrededor de 3 horas de agua al día. Y que si las cañerías son del año 48, parece que es, y todo eso, van a arreglar, pero eso cuesta dinero. Sobre todo porque esto es un edificio muy antiguo, tendrán que... La cuestión de los empedrados. Esta imagen la cogí de Hoffman. Hoffman es una ONG que trata de, precisamente de combatir todo el estrés hídrico, no solo la escasez de agua, sino que el agua que tienen que esté en condiciones de ser potable, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo pozos alejados, teniendo aparatos de purificación. Cada minuto, cinco, esto ya no es de Hoffman, esto es de estudios de la FAO, de la OMS. Cada minuto 5 personas mueren en el mundo por carecer de acceso al agua potable. ¿Quién moralmente sano podría gozar de lo superfluo cuando otros mueren por falta de lo necesario? San Ambrosio. El problema del agua es inquietante, es importante. Siempre se habla de eficiencia de regadío, que si tenemos aspersores, que si decía Augusto antes, ¿te acuerdas? Que el instructor, el rico, que se riego por goteo, decía el tío de un amigo mío que nunca se aprendió lo de los goteos, decía por goteo. Era tan desconfiado que hasta puso una botella en un gotero, ¿vale? Y luego le dijo a mi amigo Cristo, a su sobrino, ¿es verdad? Al cabo de no sé cuántas horas y tal. Bueno, pues, ¿y dónde está la eficacia? Pues no es solo la eficiencia, no es solo regar. Nosotros estamos hablando aquí y hay un Augusto fabuloso lo que puso de las tuberías de agua, pero hay unas tuberías invisibles de agua que recorren el mundo. Es decir, por ejemplo, la carne que nosotros consumimos en España, del vacuno, de lo que ustedes quieren, ese ganado se alimenta con pasto, ya no viene carne argentina, viene de Uruguay, de Brasil, no sé qué, se alimenta con pasto que se cultiva con lo que se llama agua verde, es decir, que se trae pasto, pero el pasto ese tiene un consumo de agua verde, que ahora verán lo que es agua verde, agua azul, agua gris. Quiero decir que hay, por ejemplo, los holandeses han hecho un estudio del tomate, y ellos son siempre los primeros que producen tomate a base de consumo energético, por la temperatura, la invernadera de cristal, etc. Pues se compararon ellos con Marruecos. El estrés hídrico grande que sufre Marruecos, ¿cuántos litros de agua necesita un tomate en Marruecos? Que son unos genios, yo bajé del estudio. Esa es la eficacia. Es decir, tenemos que producir la soberanía alimentaria, está bien, pero produciéndolo bajo unos consumos eficaces. Eficaces ya no es la eficiencia del regadío, sino el transporte. Lo que ahora se ha incorporado al lenguaje de kilómetro cero. ¿Por qué rayos tengo yo que consumir papas de fuera si las puedo producir aquí? Pero siempre comparando los consumos, porque de alguna manera, si yo quiero descarbonizar el planeta, yo tengo que eliminar esos consumos. Miren, para no cansar,
me jubilaron una empresa que es la primera de Canarias en pepino, producir pepino. Por los finlandeses dejaron de comprarnos pepino en avión, se lo mandaban al Finel, los aviones de Finel, los de Sevilla y la bodega. Mandaban, ¿por qué no? Porque dicen que la huella, la footprint carbon, ¿no? La huella de carbón que hay en el avión y tal, va a echar la borra, ¿no? Sí. Y luego, ¿dónde los trae ahora? Hay mucha hipocresía y mucho. En barco, a lo mejor, en mayor, o en camión, es mucho, mucho rollo. A ver, por eso estamos acostumbrados siempre a hablar de eficiencia. Tenemos que poner, yo como ingeniero, durante bastante tiempo, si no nos ponemos de acuerdo, lo que tú le llamas eficiencia, yo le llamo eficacia. No, yo a la eficacia le pongo siempre ya el tiempo, ¿no? El tiempo. Mientras que una eficiencia es un motor. Este motor consume tanto, ya que, por ejemplo, la bomba de la época de Mr. Lico, Tangier, la propaganda que se hacía en los periódicos de la isla, ponía el aceite que consumía por minuto. Era aceite pesado, porque los barcos se llamaban Masú. Entonces ponían la eficiencia y lo acompañaba de por hora, que ya era eficacia, ¿no? No por caballo. Bueno, para no cansarle y acabando, está de moda estos lenguajes: depósitos de tormenta, SUTs. Los depósitos de tormenta son, ya en Gran Canaria se ha diseñado uno. Los depósitos de tormenta son que cuando de repente llueva, con bastante intensidad y cada vez más por el cambio climático, tenemos durante un montón de meses que no llueve, pero de repente llueve, la gota fría esa famosa, las depuradoras tienen que desviar el agua porque se inunda en las depuradoras y no funciona. Entonces lo que se está haciendo es desviar por un circuito de pluviales, y en las ciudades que no tienen un río, pues vamos a un depósito que se llama de tormenta, un aljibe enorme. Nosotros, y esto quería darle la idea, en Telde, da la casualidad que desde el barrio de San Gregorio a San Francisco y San Juan, sobre todo el primero y el último, los más, con más habitantes así, tenemos al lado el barranco. Simplemente con hacer desvío. Yo les desafío a ustedes que crucen la calle León y Castillo cuando llueve, el agua que baja por aquí, que antes no bajaba porque había fincas, esas fincas se han construido, las calles se han asfaltado. Tomen el timbre aquí, se mete aquí, que Fran o Ismael lo recibe. Pero cruzar la calle es un follón, yo, no, ¿sabes? Te mojas, yo, y eso no pasaba antes, yo cuando niño. Entonces, pues, por un lado está los depósitos de tormenta, que es de día, nosotros lo tenemos, perdóname la expresión, a huevo, porque tenemos el barranco al lado, es las calles, desde el barranco a los ríos, desde San José, todo el agua, en vez de aprovecharlo para el barranco, porque de alguna forma. Y lo otro son los SUV, eso, no, eso no significa SUV, esos vehículos todo camino. Eso es con U, esto es con D. Superficies urbanas de drenaje, porque si jardines con unos sustratos que empapen para la lluvia, para un poco para ayudar, eso está de moda, sobre todo en la península. Si no acabaremos aquí, esta gente gasta en dinero, ¿no? La Generalitat de Valencia, si se pesca prohibido, si dejaron primero sacar el lago. Bueno, para calmar la sed, el agua sabe usted que siempre está de moda, ya ha visto todo el mundo va con su botellita de filiota, que es la mía, yo tampoco voy a criticar algo que uso. No sé si ustedes ven ahí esto, ¿no? Esto es de Yago, una newsletter de esa que estoy suscrito. Tampoco vaya a ir desnudo a partir de mañana, pero miren lo de la ropa, ¿no? El desperdicio del agua. Es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global. 93.000 millones de metros cúbicos de agua. Tengan en cuenta, siempre ponemos la presa de Suez, son 32 millones, nada de mil, ¿no? Una cantidad para 5 millones de personas, ¿no? En fin, todas estas historias. Pueden poner ustedes los datos siempre, la exactitud matemática y tal, entre comillas, pero algo de verdad hay, ¿no? Digo, porque al final con esto, por ejemplo, estas cifras pueden, la moda china, ¿cuánto consume? ¿No? Todo el mundo con su botellita, ¿no? Esto me dijiste, Ismael, que era la fuente de la bona. No, yo quería que la bueno, esto es. Quiero hacer un homenaje. Yo, cuando conocí todo esto, la huella hídrica, no sé si le suena a todos ustedes, está de modo, quien le puso, quien bautizó y le puso el apellido de huella fue Agen Oester, en el 2002, fallecido con 50 y poco, en el noviembre del 2019. Y esto es importante, más o menos, que lo sepan, entre lo que se llama agua azul, lo ven claramente ahí, ¿no? Azul, agua verde y agua gris, ¿no?
Esto está de moda, la huella hídrica, y va a ser una exigencia ambiental de la Unión Europea a todas las empresas. Luego está el agua invisible que consumimos, ¿no? Esto es, por ejemplo, una manzana. Esto, como digo, es muy elástico. Porque, oye, la manzana es de Valle Seco o la manzana viene de Cataluña, ¿no? Depende del canal de distribución y los consumos de agua que estás hablando. Viene con una sequía, una tajera, ¿no? Viene un camión que para fabricar el camión hay que asignarle el kilómetro de vida, hay que asignarle un determinado consumo de agua, el camión, la ropa, eso es la huella hídrica, todo lo que tiene que ver, el asfalto, es muy complejo. Calcular, hay un manual, ustedes pueden teclear manual de huella hídrica ya en internet en español, de este año, porque todo esto viene de Oestre, como dijo, Oestre es de una universidad de Holanda, y asentado acá, la verdad es que una persona... Bueno, aquí tiene más o menos esto en diferentes fuentes, pues les pondrán, ¿no? Y esto puede ser el futuro, ¿no? Dice que en Marte hay cantidad de agua. Hay barrios de Tele que no hay agua ni en Marte, ni miércoles, ni jueves. Esto fue un chiste. Creo que murió también el de Comia. Bueno, estos son titulares. Estos son de abril de este año, ¿no? Una planta de distribución. Las plantas de distribución, cuando oigan o lean de ETAP, es una planta de tratamiento de agua potable. EDAM, estación de agua de mar, son las desaladoras. EDAP, estación de agua residual, son las depuradoras. Pero las ETAP, cuando yo le explicaba a gente, no, mira, que tiene no sé cuánto, el Ebro tiene no sé cuántas potabilizadores, ¿cómo? Sí, sí, claro, el agua del Ebro, el agua de los pueblos corriente arriba, sus desechos se vierten en el río, cada cierto tiempo, en la longitud del día, en su curso, en la longitud del río, hay que ir tratando, no desalando. Pero nosotros cuando niños la primera desaladora de Las Palmas le llamábamos potabilizadora, no, eran desaladoras, son desaladoras. De ello luego se tiene que potabilizar el agua, es decir, hacerla potable, esterilizarla, ¿con qué? Con cloro o con alguna sustancia, hipoclorito, cálcico, sódico, etc. ¿No? Pero la contaminación la tenemos, a veces se lo demostraba a gente, pero dicen, no, es que me llega sin cloro el agua a mi casa, depende, ¿no? Cloro, no es cloro gas, CL2, ¿no? Hacía gracia un catedrático que salía con esto del volcán, que no sé qué, que si la magma llegaba y tal, y el cloro del agua de mar, un catedrático de geología y la química se quedó trabado. El agua de mar tiene cloro, el cloro, hace poco hubo una explosión, murió no sé quién, en el cuarto de tratamiento de una piscina, porque es un municipio, que se utilizan bombonas de cloro, etc. Es cloruro, ¿no? Pero es verdad que se puede formar cloro con una circunstancia muy... Bueno, pues esto es una planta de trigo para que vea, por hablar de la guerra, no quería cansarme con muchas cosas, ¿no? Carlos Díaz, un filósofo amigo de Madrid, de la Fundación Manuel Muriel, escribió una vez, la vida no es una excursión en la que tu residuo moleste en el siguiente, no dejes otra huella que no sea la de tu limpieza vital. Carlos Díaz, el caso es que el agua lo usamos mucho en nuestra limpieza vital. Bueno, esto no cabe duda que hizo el comiente era Canarias, no lo digo por los de Quincamo y todo eso, ¿no? Los campos de golf son grandes consumidores de agua y se le ha exigido en las ordenanzas del Plan Hidrológico de Gran Canaria que sea de agua depurada. El agua depurada, normalmente las depuradoras por exigencia, aunque no se vaya a consumir, simplemente para gastarla más al mar, se exige que tenga primera fase y segunda fase. Las aguas regeneradas, esto lo impuesto yo en el cabildo, sobre todo a los alcaldes, una vez estaban por ahí, tenemos que acostumbrar a decir agua regenerada, no depurada, porque la gente una cosa, agua depurada, y ya cuando en vez de verter normal le ponemos un terciario, se hace apta para cultivo. Bueno, acabo aquí, justo Ismael me estaba haciendo la obra, pero mira, de los objetivos de desarrollo sostenible, que aproximadamente son 17, 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. Yo me he bebido el bajo. Lo leí, ¿no? Soy un gracias por la oportunidad de trabajar y algunas ideas. Me gustaría saber
¿Qué quedó de la herencia de Mr. Lico? No, a ver. ¿Aquí? A ver. Sí. Bueno, de la herencia de Mr. Lico queda todo. Todo en el sentido de que la empresa, después de sufrir una serie de... Hay que decir que el trabajo que yo he realizado con Sergio Villar abarca desde la llegada de los Licos a Madeira hasta el fallecimiento del último Lico en Gran Canaria en 1980. A partir de 1980, a mí la empresa no me interesa, por lo menos históricamente. Pero bueno, si quieres, para intentar resolver esa duda, a partir del año 1980 se crea una cooperativa. La cooperativa tiene una serie de vicisitudes, por llamarlo de alguna manera. Había bastante interés en que eso no funcionase. No solamente porque los herederos no fueron capaces de gestionar la empresa. No cabe duda, a mí me comentó Marta Lico que sus padres eran unos soñadores, tanto el padre como la madre. Y probablemente en eso influyó, que dejarle el patrimonio a todos sus trabajadores. El caso es que por una serie de motivos no fueron capaces de gestionar la empresa. La empresa fue manifiestamente mejorable y fue, ¿cómo se llama?, cogida por el Estado, embargada por el Estado. Después se sacó en pública subasta y se subastó y está en otras manos ahora, lamentablemente. Lamentablemente me refiero para la idea de Mr. Lincoln, ¿no? Que ahora esté mal. Ahora está bastante bien. Todas las propiedades han sido, yo creo que me debería decir que mejoradas. Las zonas de cultivo fueron roturadas y de la gran finca de Mata Blanca, pues yo creo que le quedan como 60 fanegadas para terminar las de poner todas en cultivo. Con lo cual ha mejorado. Está en manos de Félix Santiago Muñoz, de FSN y Amazon. Y una vez, el platanero mayor de Canarias a nivel de interpelación con Europa, ya está mayor él, ¿no? Ya un poco ha delegado, que es Leopoldo Cólogo, que son acá, Cólogo de los apellidos de los siglos. Y una vez le pregunté a una fiestilla que teníamos cuando se inauguró el empaquetado guía Danza. Entonces estaban todos ahí y le pregunté a don Leopoldo Colón, que lo conocía, y don Leopoldo, ¿cuál es el platanero mayor de Canarias? Y me miraron ahí, ¿no? Félix Santiago. En aquella época tenía como 200 y pico manegadas de plátano, ¿no? En el papayo tenía tropical, creo que tiene dos variedades. Imagínense que tienen antullos que son marrones en vez de los antullos que son marrones. Bueno, pues hoy día yo tengo cierta relación con él, ¿no? Hoy día tiene 300 familiares, ¿no? No, casi 400. ¿Eh? Casi 400. Claro, yo encuentro el año de la pandemia, el año pasado, ¿verdad? Ya me corrigí. Es el mayor platanero de Canarias, tiene empaquetado propio, ¿no? De Europa. ¿Eh? No, de Europa. De Europa. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Los chinos no tienen propio. En Europa no se usa plata, nada más que aquí en Madrid. Y después está la provincia de Utrecht francesa de Martinique y Guadalupe, no son comparables las cuatro que conocimos nosotros. ACP. Sí. Atlántico, Caribe, Pacífico. También es verdad que había, rematando la pregunta, había bastante interés también en que tampoco la cooperativa funcionase bien, me explico. Por parte de los trabajadores que no fueron agraciados, pues no sentó bien. Porque a este señor sí y a mí no. Y después, por parte de las entidades bancarias, había inseguridad en que fuesen capaces o no capaces de gestionar la empresa. Esas son cosas, percepciones particulares, personales, ¿no? Y después también, por parte, digamos, de propietarios colindantes, que también estaban interesados en la propiedad. No hay que preguntarlo, ¿no? También hubo mala amistad entre los 11 herederos, no digo los 6. Los 11 encargados de cierta edad, un hombre tenía sus cosillas, ¿no? Hombre, era, no sé, podía, en fin, no me interesa a partir del año 80. Yo como soy de tarde, no me interesa a partir del año 80. Hay muchas versiones,
yo llegaba a verlo y decía, no, se murió fulanito, es una maldición. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No, es una maldición. ¿Sabes? Los 11 se están terminando. Pero... Y luego llegaron a decir, es que el viejo era listo, viste el disco, como tanta gente no le paga, no lo rendía, no te acuerdas. Ayer ustedes sabían. Bueno, lo que yo sí puedo decir es una cosa. Yo tenía un buen amigo que falleció mayor. En una ocasión le pregunté, estuvimos hablando de este tema y me dice, dice, hombre, Mr. Lico si no se lo llevó de aquí, porque también los canarios son bastante cainistas, ¿no? Si no se lo llevó de aquí, ¿por qué no pudo? Digo, no, él no pudo, se lo pudo haber llevado, porque él podía haberlo vendido todo, yo se lo llevó, era de él, era lícito que él vendiera las propiedades, de hecho, las propiedades, él, eso sí lo puedo constatar. En los últimos, vamos a ver, la empresa la creó él y la empresa fue envejeciendo con él. Él, lamentablemente, perdió 26 años de su vida, probablemente los más fructíferos, en el exilio. Y entonces eso a él no le permitió gestionar la empresa en primera línea, ¿no? Vuelve en el 63, él tenía una granja a 20 kilómetros de Niza, eso es lo que la gente no dice o no sabe, y vende la. La granja, cuando digo la granja me refiero a la finca que tenía, para capitalizarse en Gran Canaria, para seguir invirtiendo en Gran Canaria, cuando podía haber vendido la Gran Canaria, sin embargo se capitaliza. Su mujer era una mujer rica, su segunda mujer, norteamericana. El padre de su mujer había sido gerente de una gran multinacional inglesa, Watt, y amasó una considerable fortuna. Y su mujer, que estaba profundamente enamorada de él, pues con su dinero le ayudó en los últimos años que hubo crisis energética de agua y todo eso, le ayudó a sufragar los costes de mantenimiento de la finca. He tenido documentación en mis manos en las que ella llegó a vender parte de su joya personal, que no eran muchas, pero eran algunas, con bastante valor, para poder llegar a final de mes y no despedir a nadie. Cuando él muere, claro, ya esos favores se acabaron, ¿no? Ella se va de aquí, de hecho, su mujer se va de aquí, se va a Escocia y muere en una casa alquilada. O sea, yo era muy espartano, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el dinero él lo invirtió, cuando dejó un cuantioso patrimonio, que por una serie de motivos, pues no funcionó porque era muy ideal todo, ¿no? Augusto, quería nada, agradecerte, sobre todo me ha encantado, me ha fascinado ver cómo lo has expuesto, toda la historia que hay detrás y la cronología, me ha encantado. Tengo dos dudas, una cosa, la red de tuberías que tú dijiste que se ha hecho en toda la isla, incluso en Canal de Araya, en Tenerife, ¿toda esa salió directamente de la política de la mujer? Sí. ¿Sabes hasta qué año estuvo esa política en activo? Hasta 1900, estuvo prácticamente operativa hasta 1900, yo si quiero. Yo tengo datos de producción de San Fabio, que no todo. Tengo datos de, además sé los kilómetros de tubería que se fabricaban. Hablando con uno, todavía hay gente que vive que recordaba eso. Esa fábrica, te estoy hablando de memoria, en su época de máxima producción, llegó a tener, si no recuerdo mal, 40 operarios. Tenía una serie de motores, casi todos ingleses, y vendía fundamentalmente para Gran Canaria. Vendía tuberías de diferentes medidas y estuvieron trabajando, yo creo que hasta finales de los 70 estuvo operativa. Pero es verdad que a partir de esa época ya empezaban a introducirse tuberías con otros materiales y ellos no se adaptaron. Entonces la tubería es muy pesada para trabajar con ella, incómoda. Y por eso probablemente bajó la producción. De hecho, en los últimos años se alternó el personal de la fábrica de tubos con el personal de la fábrica de bloques. O sea, el personal se repartía porque no había pedido suficiente para alimentar, para mantener la plantilla. Yo no conozco a nadie. El trabajo nos ha llevado a nosotros, yo creo que con cierta intensidad, 8 años. En 8 años hemos entrevistado a muchísimos de los trabajadores que tuvo Lico, a muchísimas de las personas que trabajaron con Lico, a una parte, a unos cuantos herederos, otros no han querido hablar.
sobre todo porque es gente mayor, y decía, mira, se me sube la atención y no quiero saber nada de todo. Yo digo, bueno, para con la familia. Y no hemos encontrado, que me ha llamado la atención, no hemos encontrado a nadie que haya hablado mal de la figura del hijo. Todos te dicen, hombre, pues sí, yo me acuerdo que me prestó dinero, yo me acuerdo que me dejó bloque, yo me acuerdo que me pagó no sé qué, que me pagó una operación, que tenía que ir a Madrid y me dio el dinero. ¿Sí? Bueno, de hecho, cuando nosotros le preguntamos a Marta que si podía definir con pocas palabras a su padre, dice, mi padre fue una persona de una gran personalidad, de fuerte carácter. Si tú le pedías dinero para coger un taxi, decía no. Si le pedías dinero para ir a un hospital, dice, aquí está el cheque, no hay problema. Y ya la otra duda que tenía, los motores que están en el pozo Machado, los motores, sí. Los motores rotos del pozo de los Machados que puse, sí, en la llana, que está en Puerto La Cruz, los compró Felipe Machado directamente como el representante de los Ruston Vistarricos, a los que iba a través. No, Lico fue el representante del pozo de los Machados, que yo lo conocí gracias a ti, que es un aprovecho. A todos los que están aquí, bueno, supongo que muchos venían a la charla tuya y veían la maravilla que es eso, que es una verdadera maravilla, que está en el puerto de la Cruz, 7 motores, de ellos unos gemelos, precioso, una maravilla. Eso los compraron a un distribuidor que había en Tenerife, porque esos motores se montaron en el 26, y después Lico, de J. Lico, se hizo un distribuidor de Ruston a partir del año 28. Estuvo del 28 al 38. A partir del 38 lo cogió otra firma inglesa, que fue Randy Rowe, que lo tuvo. Ellos mezclan, los ricos y los Randy han tenido grandes negocios y grandes enemistades. Pero yo me puse en contacto con la familia Randy en Madeira, que ellos saben que aquí relegaron, ¿no? Fuerza, y ellos vendieron su negocio de aquí, se lo vendieron a las distribuciones que tenían aquí de coches que eran Opel y Land Rover y unos cuantos más, pero vendieron el negocio y se replegaron a Madrid. Y entonces yo me puse en contacto con ellos y ellos nos mandaron bastante información, que fue lo que estaba comentando antes. Los hemos buscado información en las universidades inglesas, en universidades norteamericanas, en Madeira, en un montón de sitios, en gente del país, y donde más trabas hemos tenido es en Yucatán para darte información, la gente revisa, reacia, en fin. Él fue el promotor del cultivo de la fresa, sí, pero él empezó a introducir el cultivo de fresa y llegó a tener alrededor de 20 fanegas de fresa, y fue en la década de los 60. Y además, los spots, esos que se ponían en el periódico publicitario, pues lo diseñaba él personalmente. Y entonces ponía las medidas, él se ponía a dibujarlo, en fin. Era muy... A mí me dijo uno de sus gerentes que él siempre tenía un lápiz y un papel y que siempre estaba apuntando cosas. Era muy trabajador y muy espartano, porque alguien me dijo una vez, es mucha gracia. Él utilizaba una sariana, ¿sabes lo que es una sariana? Como una guayabera. Dice, la sariana de Telico la ponía de pie y se quedaba aquí. Porque él estaba fijo, pregado. ¿O no gastaba uno? ¿O no gastaba uno? Sí, también. Como curiosidad, los motores esos rusos que he hablado, de los primeros catamaranes que trajo Feors, ahora casi todos son con motores Caterpillar, pero hay uno que tiene motores rusos fabricados bajo licencia en Australia. Puede ser que lo estén haciendo en Australia, en Nueva Zelanda, ahora los últimos me parece bien espiritismo. No, decirle una cosa, que a partir de la Guerra Civil Española, los motores, el ser aquí era complicado comprar cosas fuera, solo lo podían comprar los exportadores. Y el gobernador militar de la isla, o sea, de la provincia, ¿no? Porque la provincia
tenías que firmar un documento, tú querías comprar un cuaque inglés o querías comprar una bomba con pozo y te tenías que autorizar el gobernador militar, no el gobernador civil. Porque claro, la divisa se quedaba en la vida, es decir, tú no mandabas pesetas para pagar el coche, sino era en Inglaterra porque tú eras exportador y mandabas a marca en Inglaterra. Tú se lo pagabas y tenías que justificar todo eso para ver la divisa que venía. Y había también una cosa que era la vía Tánger, que era donde se quedaba el dinero del tomate que salía o de que entraba, la divisa que se cambiaba. La gente se buscaba la vida, ¿no? Además,